Hola, estamos aquí en una nueva emisión de En Carne Propia, la reforma laboral en Cortes. En el primer corte de este programa estuvimos hablando del G20, que próximamente estarán ahí los poderosos del mundo en nuestro país reuniéndose. Entonces, ¿qué implicaba la reforma laboral en cuanto a nivel internacional? Luego nos metimos más en el segundo programa, en la letra de la ley, qué reformas o qué querían reformar y qué quedó en ese proyecto que está ahora ahí en el Congreso. Y hoy, en el encuentro de hoy, queremos conversar sobre cómo va a afectar realmente a quienes trabajan, a quienes son trabajadores, trabajadoras, quiénes van cómo va a impactar esta reforma laboral si sucede. Así que estamos hoy, a quien le agradecemos mucho que haya venido aquí, con Marcos Pozzi. Él es secretario de Salud Laboral de la Federación de Aceiteros y Demotadores. Así que le vamos a dar la bienvenida a Marco y primeramente agradecerte por estar aquí. No, de nada, por favor. Bueno, Marco, estamos vamos a analizar la reforma laboral, pero antes que nada quería que nos cuentes qué es esto de ser secretario de Salud Laboral de una federación de aceiteros. Bueno, esto habla un poco de la condición de laburo que tenemos dentro de los sindicatos pertenecientes a la federación, que lleva a la federación a crear una Secretaría de Salud. Hace ya 7-8 años a esta parte empezamos a trabajar con los comités mixtos, primero desde Santa Fe, porque fue en donde primero sale la ley, de comité mixto, que nos invita a participar, si se quiere, de la seguridad o de los planteos de trabajo seguro dentro de las plantas. Uh-huh. Una vez consolidado ahí en Provincia de Buenos Aires, la Federación toma la posta y lo agrega en el convenio, que ahora no me recuerdo de qué año, como una condición de que todas las plantas tengan su comité mixto de seguridad. Entonces era necesario tener una Secretaría de Salud a donde desde donde se pueda llevar todas las herramientas que sean necesarias, o debatirlas, o encontrar las herramientas necesarias para tener trabajo seguro dependiendo de cada planta, ¿no es cierto? Porque, como vos decís, esto es una federación e integra también a los demotadores de algodón, uh-huh, que es un proceso totalmente diferente al proceso de aceiteras, uh-huh, que es al que nosotros veníamos acostumbrados a trabajar y por ahí en donde nace el tema de los comités mixtos. ¿Cuántos años hace que sos aceitero? Y yo aceitero hace desde el año 2007 que soy, y en el año 2013 me fui elegido por primera vez delegado de base. Uh-huh. Así que ya hace 7 años que soy delegado, y bueno, y ahora soy secretario de Salud Laboral. Además, integro la comisión del Sindicato de Rosario, que es al cual yo pertenezco. Uh-huh. Sindicato de Rosario, Sindicato Aceitero Rosario, que pertenece a la federación, porque también está el Sindicato Aceitero, que pertenece a la zona norte del cordón, que no pertenece a la federación. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Dentro del cordón industrial de Santa Fe, que sabés que es importante y que aglutina la mayoría de las empresas grandes con salida al río ahí. Uh-huh. Reforma, si yo te digo reforma laboral, ¿qué es lo que te viene o qué te implica esto de este proyecto de reforma laboral? Cuando vos me decís reforma laboral, a mí se me viene algo que tengo que desechar, uh-huh, de plano. Uh-huh. Nada es bueno que venga con ese nombre, ¿no es cierto? Sí. La verdad es que nosotros, desde que asumió este gobierno, hemos tenido muchas capacitaciones, y en esas capacitaciones de lo que hemos hablado siempre es de la reforma laboral que se había instalado en Brasil. Uh-huh. Que se instaló muy rápidamente. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque pensando un poco como piensan los patrones nuestros, hablan de competitividad. De hecho, últimamente en las plantas de un año a esta parte, la mayoría de las
de las cabezas de las plantas, de las cabezas de las plantas que se entiendan, las gerencias, van a parar a Brasil. Se maneja desde allá todo lo que se exporta acá, lo que se muele acá, lo que se labura acá. Empezamos a revisar esa reforma y acá, como gobierno tiene ya después de 2 años y 9 meses acostumbrado el gobierno nacional, empezaron a tirar cosas dentro de la reforma que después es como que dicen, no, es mucho, vamos un poquito más atrás, pero todo encierra lo mismo, que es debilitar el trabajo colectivo, si se quiere, dentro de las plantas. Digo, el caso de las pasantías, por ejemplo. Reemplazar un trabajador, sea lesionado, enfermo, por un chico sin experiencia y que hace pasantía, viene a debilitar el movimiento colectivo sindical dentro de una planta y además a exponer al trabajador como un sujeto productivo y no como un sujeto independiente que piensa, que sufre, que dentro de la planta no está nada más que para producir, sino que además anda con sus problemas de la vida adentro. Bueno, me parece que es un punto clave, uno de los puntos claves que puede llegar a atacar la reforma dentro de las plantas nuestras es ese, el tema de las pasantías. Después obviamente plantea una situación despareja en relaciones de fuerza en cuanto a lo legal, que es algo de, muy importante. Sí, algo con lo que nosotros luchamos desde los comités dentro de... Se nota más desde los comités porque luchamos contra la estandarización de la problemática de salud dentro de una planta. Digo, nosotros no dejamos de pensar en el trabajador como una persona que siente, una persona que se enferma por el trabajo que hace porque está más tiempo dentro de un trabajo o relativamente dentro de un trabajo. Y es más difícil despegarse de las situaciones de adentro del trabajo que de las situaciones que le traen placer, como es estar en su casa, tener sí, esparcimiento y cuestiones de esas. Entonces, yo creo que también ahí es en donde podemos encontrar otra situación que va a afectar directamente si algún día sale de plano una reforma, porque también está la otra, que es lo que vienen haciendo hasta ahora, que por sectores van intentando cambiar cosas. En el último convenio, yo te aclaraba esto del sindicato de San Lorenzo, que es un sindicato aparte, porque en el último convenio ellos aceptaron 7 puntos que modificaban de plano la estructura vertebral de cualquier tipo de lucha colectiva dentro de una planta. El hecho de que en una huelga yo como trabajador me tenga que quedar en una planta a custodiar una guardia mínima, bueno, ese es uno de los tantos que, como te digo, empezaron a meterla por sectores, a pasar la reforma por sectores. O sea, salga o no la reforma de plano completa, hay cosas que ya instalaron, y te hablo del sector que yo conozco, ¿no es cierto? Y que es muy difícil pelearlas porque son fuerzas diferentes. En este momento son muy diferentes. Tuvimos un conflicto largo nosotros de más de 5 meses con Cargill por despidos y cuando se plantea la cuestión social de que no estás echando a una persona sino que estás destruyendo un proyecto familiar, la respuesta de la empresa, aún ante los ministerios de trabajo en Santa Fe y lo que ahora sería la Secretaría de Trabajo, ellos plantean que de la misma manera que tienen la potestad de elegir a quién trabaja, pueden elegir a quién no quieren que trabaje. Entonces se viene cada vez peor. Yo creo que ya estamos en un punto que salga o no la reforma, las empresas estas, con el poder económico que tienen, se sienten dueños de hacer lo que quieren. Nombrabas ahí a Cargill y de a quién pertenece Cargill y hablamos de salud y también esta relación que encontramos y esto de la salud, de cómo manipulan ustedes ciertos venenos
que están produciendo enfermedades, y eso no sale en ningún diario, en ningún medio, en ningún lado. Quería que me cuentes un poquito sobre eso, ¿no? Como que el glifosato también está en lo que ustedes manipulan para producir, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho análisis en la zona de Santa Fe, de Rosario, más precisamente, que en algún momento lo queremos extender a nivel nacional. Y tiene que ver, nosotros hablamos de cuánto te enferma la fábrica o cuánto te enferma el trabajo. Y justamente uno de los análisis que tenemos hecho es sobre cáncer. Cuando nosotros lo hicimos público más que nada para conseguir el apoyo político de la provincia, como para ir a indagar ahí, porque en los índices de cáncer que teníamos nosotros nos daba una relación de 4 a 1. Uh-huh. De casos de cáncer, cuando en la población normal te da 2 a 1. Y teníamos otros escalonamientos que se nos modificaban, que era, por ejemplo, el cáncer de piel, que a nosotros nos aparece en tercer lugar, y te estoy hablando de trabajadores aceiteros afiliados a nuestra obra social, uh-huh. que no es en que su no totalidad, la no es, totalidad. Claro. Bueno. Pero ya en esa totalidad, en la de afiliados a la obra social, son datos nuestros, de la obra social nuestra, nos daba que, por ejemplo, el cáncer de piel es el tercero en cuestión cuando la población normal no aparece en el escalafón. O sea, es un cáncer que que tiene un bajo índice de... Uh-huh. No hay muchos casos. En el nuestro es el tercero. Bueno, nosotros fuimos a hacer un vamos a hacer un trabajo sobre eso, lo estamos haciendo. Lo que pasa es que, como te dije, hay muchas cosas muchos análisis que tenemos que hacerlo nosotros. Los análisis anuales que nos hace la fábrica, nosotros tenemos que hacer análisis por nuestra cuenta, tratando de buscar por qué esto que vos decís, por ejemplo, del glifosato, sabemos que no nos estamos metiendo con cualquiera. Claro. Hace un año, en una discusión en el comité mixto en el cual yo pertenezco, la empresa me decía, el glifosato no es malo, tiene mala propaganda. Hoy estamos hablando de que ya se le ganó un juicio a Monsanto por ese tema. Sí. Y que en realidad yo creo que más que trabajar sobre el resultado, hay que trabajar sobre la prevención. Nosotros venimos encima de Santa Fe, de mucha movida con la cuestión de los pueblos fumigados, altos índices de cáncer en esos sectores. Uh-huh. Bueno, es una lucha bastante dura y no se la estamos dando a cualquiera, así que va a llevar tiempo, pero bueno, me parece que esa es la forma. Y por eso es la importancia de los comités dentro de la planta. Uh-huh. Es otra forma de discutir la producción, la sana producción sería, porque que un compañero no llegue lesionado a su casa, que un compañero no tenga un accidente y que un compañero no se jubile y empiece a sufrir enfermedades como el cáncer, se me fue, la enfermedad de los colores, hasta esa enfermedad que te producen el daltonismo, hasta esa enfermedad que te producen los productos que se usan para la producción aceitera. Mira. Entonces son todas investigaciones que a nosotros nos acercan a un lugar que tiene que ver con el bienestar para el final de nuestra vida productiva, para cuando nos jubilemos, y me parece que está bueno dar esa batalla. Vamos a ver una infografía y enseguida seguimos conversando con Marco Pozzi. Él es secretario de Salud Laboral de la Federación de Aceiteros y Demotadores. El 9 de septiembre de 2016, David Ramallo, trabajador de la línea 60, Richard Alcaraz, trabajador de la construcción, y Diego Soraire, trabajador del INTA, murieron en sus puestos de trabajo, víctimas de la codicia patronal, la desidia estatal y la burocracia sindical. Y no es una conmemoración nada más. Queríamos mostrar el 9 de septiembre como el día de la lucha contra asesinatos laborales. 450 trabajadores por año. Eso solo contabilizando trabajadores en blanco. Nosotros entendemos que si incluimos al casi 40% de la población que no está en blanco y no estaba trabajando bajo convenio, están muriendo entre 2 y 3 compañeros por día en su puesto de trabajo.
Por eso lo que pasó ese 9 de septiembre no fue una excepción, una tragedia, es lo que pasa absolutamente todos los días y lo que está pasando hoy mientras hacemos esta movilización. Al ser evitables, rechazamos que se cataloguen estos hechos como accidentes. Los llamamos asesinatos laborales y tienen responsables en las patronales y en el Estado que no hace cumplir las normas de seguridad. Por eso iniciamos este espacio. Se llama Basta de Asesinatos Laborales y el objetivo es que acá se nucleen la gran mayoría de cuerpos de delegados que sientan que esta lucha y esta reivindicación puede ser suya, porque en realidad es de todos los laburantes. Porque en un momento donde la gran patronal, favorecida por el Estado, quieren dar una vuelta más de tuerca en la explotación, uno de los puntos más calientes en esta vuelta de tuerca es la salud y la vida de los compañeros. No lo vamos a permitir. Y al tope de todas las demandas tenemos que poner basta de asesinatos laborales, no la reforma laboral, y seguir exigiendo y construyendo desde abajo la huelga general, que es la que realmente va a ser la que termine con todo este flagelo. Sabemos que las centrales sindicales nos entregaron, que no van a hacer nada, pero los que estamos acá y muchos que no están acá, sí estamos dando una pelea en nuestros lugares y no podemos seguir dando esa pelea solos. Tenemos que juntarnos para ver cómo entre todos y desde abajo vamos a pelear contra el ajuste que se viene. Y cierro nada más con una pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¡Domingo Mazo! ¡Presente! ¡Diego Zuralde! ¡Presente! ¡Richard Echeverría! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Bueno, seguimos en carne propia la reforma laboral en Cortes. Recién veíamos algunos datos sobre accidentes, muertes de trabajadores y la importancia, estábamos conversando de eso, de la importancia que exista un espacio para trabajar la salud de manera integral de quienes trabajan, ¿no? Sí, sobre todo en los casos de muertes obreras, en nuestro uh-huh. sector, se nota mucho el lugar en donde no existen los comités mixtos de seguridad. Por ejemplo, en la zona norte del cordón industrial, en donde yo vengo, que uh-huh. es la parte que le corresponde al Sindicato Aceitero de San Lorenzo, nos da un promedio de 2 muertos por año de los últimos 6 años. Uh-huh. Y hay un detalle que no podemos dejar de pasar por alto, sobre todo hablando de la reforma, que es que estos obreros en su mayoría son contratados. Son tercerizados. Si nosotros hacemos desde una mirada de desde nuestro comité mixto y vemos al trabajador como un sujeto que piensa, que siente y que vive aún fuera de la fábrica, nos encontramos con que el principal problema es tener un trabajador tercerizado dentro de la planta. Porque eso organiza una estratificación social que terminan siendo los ninguneados. Uh-huh. El tercerizado, un trabajador ninguneado. A tal punto uh-huh. de que si buscamos estadísticas de trabajadores tercerizados con accidentes de trabajo, que no sean muertes, uh-huh. no existe. Un trabajador tercerizado dentro de una planta no existe, es algo que no pasa. Y si pasa, se borre, se esconde, salvo que sea una muerte. Uh-huh. En este caso, yo creo que desde los comités podemos dar esa lucha para terminar con la tercerización, algo que intenta flexibilizar directamente la reforma laboral, uh-huh. Crear empleo diferente dentro de una misma actividad. Uh-huh. Esto me parece que no es un detalle menor, el hecho de no trabajar con comités y que en ese lugar sea en donde mayor cantidad de accidentes se provoquen, porque desde un comité vos terminás discutiendo lo fundamental, que es la salud y el proceso de trabajo. Si no podés discutir de eso dentro de una fábrica, pasa esto. Claro. Mueren trabajadores, se lesionan trabajadores, se accidentan. Uh-huh. Bueno, es un espacio de resistencia también dentro de la planta. Totalmente, de lucha. Hablábamos de esto de los trabajadores.
¿Qué tipo, cómo definirías al trabajador para esta reforma? O sea, ¿qué tipo de trabajador quiere esta reforma laboral? ¿O qué trabajador implica esta reforma? Te lo sintetizo con una anécdota. Dale. Nosotros cuando empezamos con el trabajo de comité, tenemos un asesor, un médico asesor, un médico que es infectólogo, y un psicólogo. Cuando nosotros planteamos dentro del comité que queríamos hacer grupos focales con los trabajadores, porque entendemos que la necesidad de tratar la parte humanística de un trabajador tiene que ver con la prevención de accidentes, la empresa nos preguntó, no entiendo para qué un psicólogo. Entonces, me parece que ahí está la respuesta a la pregunta que vos me estás haciendo. La empresa lo que necesita es una persona que vaya a apretar botones indistintamente durante 8, 12 horas. Bueno, el año pasado quería que sean 10 horas promedio. En uno de los tantos proyectos de reforma que salieron. Ese creo que es el tipo de trabajador que quiere la empresa, un trabajador que vaya, que haga su trabajo y se vaya de la fábrica. Si se va con una condición distinta, poder cambiarlo. Me parece que esa es la vuelta que busca cambiar la reforma laboral. Bueno, ¿y cómo son las condiciones? Te preguntaba por esto del trabajador, ¿cómo son las condiciones actuales de trabajo de los aceiteros? ¿Si es lo mismo en una ciudad, en un lugar más chico? Bueno, ahí pasan dos cosas diferentes. El trabajador aceitero, por ahí que trabaja en una ciudad grande, sea Rosario, sea Capital o Córdoba, alguna ciudad grande así que tiene otra repercusión, tiene llegada a otras cosas. En pueblos por ahí más chicos, en donde tenés un pueblo que depende de una aceitera y que lo ven al dueño de la aceitera con una cuestión, con una imagen paternal, es más difícil porque luchar, sindicalmente dentro de ese lugar, porque terminás recibiendo hasta una condena social, si se quiere, porque la misma gente del pueblo dice, pero vos, ¿cómo le haces esto? Si gracias a esto vivimos nosotros, tenemos el pueblo, tenemos... Porque generalmente son, no solo tienen la aceitera, sino capaz que tienen una estación de servicio, son los dueños un poco de todo dentro de los pueblitos. Entonces hay que hacer un trabajo un poco más intenso y con los compañeros de esos lugares y que se revelen ante las cuestiones que están mal. Este fue el tercer corte en esto que se llama, este programa que se llama En Carne Propia, la reforma laboral en Cortes.